Y este señor, Juan Carlos Ballester, la conoce a mi mamá. Él viajaba a Calingasta para trabajar en las minas de castaño. Y la conoce a mi mamá porque mi abuela, y de ahí viene mi amor por la cocina. Mi abuela era cocinera y ella cocinaba para todos los señores que trabajaban en las minas. Y ahí la conoce a mi mamá y se enamoran. Al cabo de un tiempo deciden casarse y bueno, se compraron una finquita acá en el Médano y nos vinimos a vivir los tres al Médano. Y de ahí comienza toda nuestra historia y nuestro amor, arraigado el amor de la cocina de mi abuela, sus aromas, su, todo lo que yo traía. Y veía que mi abuela cocinaba cosas así. Y también muchos porotos, bueno, todo lo que es verduras, bien. La miel, los frutos secos, todo eso lo tengo, los aromas del orégano, digo la yo. ¿La receta que presentaste era típica de tu abuela? ¿O vos la cambiaste, la modificaste? Claro, mi abuela hacía estos platos, solo que no hacía un gazpacho. Bien. Y el gazpacho lo traigo porque también es como una cuestión muy de los gringos, porque es una comunidad de gringos, hay la comunidad de Médano de Oro. Y en algún momento a alguien de la familia hacía, ellos decíamos hacer un revueltito de esto con este otro y salía esa salsita inconscientemente. Muy bien. Después de un tiempo uno sabe que es un gazpacho, es una sopa fría y en este caso está elaborada toda en base a espárrago. Muy bien. Y la acompaño con un snack que le llamo yo porque es una fritura elaborada en base a espárrago. Basada en una mezclita, que en este momento no me sale la palabra, pero es una mezcla de harina, pan rallado y semillitas de chía. Muy bien. Y eso lo frío y obtengo este espárrago que es un snack.